canviant de tema, ens anem a Madrid. Deixeu-me que saludi el Gonzalo Boyer. Gonzalo Boyer, bona nit. Buenas noches. El Gonzalo Boyer, que aquesta setmana hem sabut que l'Audiència Nacional l'ha processat per un cas de blanqueig de capital en organització criminal. En parlarem força, però abans de tot, deixi'm preguntar-li com, com ha rebut aquesta notícia. No sé si l'esperava, Bueno, eh, nosotros llevamos tres años esperando cualquier tipo de noticias y esta es una más de las que podemos esperar. Eh, cuando uno asume este tipo de defensa, pues pueden pasar estas cosas y cosas más graves aún. Sí. Fem una cosa, bueno, Gonzalo. No. Tenim ganes de comentar amb tu tota aquesta qüestió de l'Audiència Nacional, no? d'aquesta bueno, investigació per aquest processament cap a la teva persona per suposat blanqueig de, de capital, però si et sembla, Gonzalo, abans d'entrar en matèria, deixa'ns que el Quico ens situï i, i en parlem. Quico, veure, explica'ns el cas Gonzalo boiem. Gonçalo Boie, més a més aquesta setmana s'ha resumit amb el que va passar hi, en aquesta interlocutòria de l'Audiència Nacional, del jutjat d'instrucció número 3 de la Maria Tardon, que de fet és que la jutgessa que recordem també substitueix Carme sí. La Mela, una bella coneguda també en el procediment del procés. Mm -hmm. uh, què és el que ha passat? Doncs, ja ha un... va haver una mica d'advertència aquesta setmana perquè Gonçalo Boie, que ja li va obrir procés sobre això i li va practicar un corcoll, Sí, en aquest cas, de blanqueig de capital i de narcotràfic, va demanar que, aviam, en tot cas, si s'havia d'investigar, a ell no li pertocava estar a l'Audiència Nacional, sinó en un tribunal ordinari. No oblidem que l'Audiència Nacional és un tribunal especialitzat. Ja no faré cap més comentari sobre això, però que sí que és especialitzat. Ahir no es va acceptar i, per tant, va tirar endavant aquest procediment, aquest procés, a la causa Gonzalo Boyer. Però jo no tampoc ho deixaria així a l'aire com si fos una, una, una qüestió aïllada. Primer de tot, perquè dins aquesta causa és bastant embolicat, perquè no només hi ha ell com a advocat que està processat, perquè interpreta, fa una interpretació molt extensiva d'una situació que podria ser no sé si pròpia duna defensa o pròpia duna assessoria o pròpia del que fos, però absolutament al marge del que seria la qüestió principal. És més, hi ha un testimoni en el cas que és el principal testimoni de càrrec contra els advocats, com Gonzalo Boye, el qual es processa, que a eh, a presta end aclaració és una declaració que va dirigida expressament a el que va passar ahí, a buscar el processament dels advocats d'un personatge, que és personatge, Manuel Puente, si no recordo malament, que, a més a més, està processat per intent d'homicidi, està processat per narcotràfic, està en llibertat, a més a més, amb el benentès del Ministeri Fiscal. És a dir, que Fiscalia, després de fer aquestes declaracions, va fer suport a la decisió, va demanar al jutge que el deixés en llibertat i va quedar en llibertat. A dins de les gravacions de la causa és curiós, eh? perquè hi ha dues úniques preguntes que no respon. Quants policies el van anar a veure a la presó mentre estava en preventiva i si sí, va obtenir algun pacte o algun acord després de fer aquesta, de fer aquesta declaració. I no existeix, no hi ha resposta. Però aquest cas és ja aïllat. Jo em remunto també també aquesta mena de, de, de cercle, de setge, em remunto a una cosa que ha passat aquesta setmana, que és una sentència del Tribunal Suprem, de la sala Marchena, de la sala segona, en la qual es determina que les prescripcions que podien haver-hi per delictes no s'interrompien només als 15 anys. Això perquè què ho poso en relació també amb el cas de Gonzalo Bollo? Perquè precisament que es va Concepción Espejel, una altra també coneguda pels, pels, pels processos que hem viscut darrerament, és la jutgessa que va, que va presidir el tribunal, magistrada que va presidir el tribunal de la Cúpula d'Interior, va obrir una peça de reclamació de responsabilitat civil de Gonzalo Boye per un deute de l'any 1997, trencant la doctrina habitual, i no només trencant la doctrina habitual, sinó en contra, d'acord, de la decisió del Ministeri Públic, de, dels fiscals de l'Audiència Nacional, que s'hi van oposar, tot i això, va continuar la peça, va canviar el ponent perquè el ponent no estava d'acord i ara hem acabat amb una resolució del Tribunal Suprem que decideix que aquestes prescripcions no han de tirar una doctrina molt habitual. Eh? Era allò dir que un cop hi havien passat els 15 anys, la mera investigació del patrimoni d'aquella persona que havia estat condemnada no interrompia aquesta prescripció, perquè ens entenguem. A tot això, a més a més, hi ha hagut aquest sumari del Wolhoff, que veiem com la Guàrdia Civil està investigant fil per randa d'on surten els fons que s'utilitzen per pagar els advocats, per exemple, de la gent que està a l'exili. Ja. Yeah. Senyor Boyer, vostè sempre ha dit que és innocent, ho manté? Jo sé, sí, claro, si no, no soy yo el que tengo que dar las explicaciones. Yo creo que en esta causa quien tiene que dar las explicaciones el fiscal Ignacio de Lucas, que es Con su concurso se puso en libertad a un presunto asesino a cambio de involucrarme en esta causa. L'acusen d'haver blanquejat diners, concretament, si no vaig equivocar, uns 890.000 euros provenents del narcotràfic de Cito Miñanco, l'ex-narcotraficant gallec. Quina relació té amb aquesta persona, vostè, senyor Boye, o tenia? Yo he sido abogado defensor de, de, de José Ramón Prado Bugallo, conocido como Cito Miñanco, y estoy convencido de que ese dinero que siempre ha estado intervenido por las autoridades ni siquiera es de Prado Bugallo. Eso es algo que eh, es simplemente una afirmación policial que viene ratificada por un presunto asesino puesto tres días después en libertad eh, por el fiscal Ignacio de Lucas. Esa, eso es la esencia de toda esta causa. Que el proceso no usted de Justamente por eso, porque ellos sostienen que ese dinero sería de, de Prado Bugallo y que yo lo habría blanqueado. Un dinero que es intervenido en barajas, a mí se me contrata con posterioridad a la intervención para intentar que se recupere ese dinero. Y a partir de ahí, pues empiezan todas las especulaciones, tanto del fiscal como de la policía como de la juez. Eh, bueno, esto le puede pasar a cualquier abogado, lo que pasa que me sucede a mí porque están en un claro intento por tratar de desestabilizarme, no a mí, sino al derecho de defensa que tienen los exiliados. A mí no me van a desestabilizar, de eso pueden estar seguros. por que señor Boye, que todo es para que busques la abogado de Carlos Puchamón? Mire, nunca me habían pasado tantas cosas en la vida como me han pasado en los últimos tres años, sino más bien en los últimos año y medio, eh, y todas bastante negativas y todas provenientes desde el mismo sector y desde el mismo órgano jurisdiccional. Bueno, eh, la... yo hace tiempo que dejé creer en las casualidades, es decir, hemos montado un árbol de Navidad, pero estoy convencido de que no va a venir Papá Noel. ¿no? ¿Quiénes condenas, suposa, una acusación como la cacao sobre ahora Aramatej? Bueno, puede ser una condena de muchos años de cárcel. Podemos estar hablando de entre 6 y 12 años de cárcel, tranquilamente. A Messi le han puesto una fianza de mil euros. Es una fianza muy alabada, ¿no? Bueno, eh, pueden poner lo que quieran. Evidentemente, pueden poner una fianza de 900.000 euros. Yo me imagino que alguien se quiere enriquecer, el Estado o no sé quién, porque el dinero que se le intervino a mi defendido, que no es. Prado que no es Cito Miñanco, ese dinero está en poder del Estado y, es más, está incluso en poder del propio juzgado. Per tant, vostè ha pagat aquesta multa o aquesta sanció? No, no, jo no voy a pagar ni esa multa ni ninguna. Uh -huh. Ara ho recordava el Quico Sallés. L'octubre de l'any passat a vostè li van escorcollar el despatx. Qu què es van emportar del seu despatx, senyor Boller? Bueno, eh, de mi despacho no, llevar, no se llevaron nada, exceptuando una copia de mi teléfono móvil y de mi correo electrónico profesional, que era lo que les interesaba. Es decir, les interesaba el secreto profesional que hay en mi teléfono, que hay en, en mi correo electrónico, eh, y nada más. No encontraron nada más porque no podían encontrar nada más. Bueno, no sé si, si una entrada en registro de 12 horas no les bastó. Tiempo después, eh, desconocidos volvieron a entrar en mi despacho y meses después, desconocidos han vuelto a entrar en mi despacho y me imagino que en breve, pues, volverán a entrar en el despacho. Eso es bastante previsible, ¿no? ¿Qué pruebas tendrían contra usted, Ana caso? Eh, en contra mía, la única prueba que pueden tener es la declaración de un presunto asesino puesto en libertad por el fiscal Ignacio De Luca. Uh -huh. Coneix la jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón? Sí, la conozco, es eh, eh, la que lleva esta causa, no sé. es la que lleva otras causas, ella también fue juez en el, en el caso de, en contra del de, de pidió José Silva, quien yo defendí, ella finalmente se apartó de la causa una vez que se descubrió su relación con Caja Madrid, que la hacían, eh, bueno, que no podía mantener una mínima apariencia de imparcialidad, eh, sí, claro que la conozco. Y que sigue ella aquí allí demandado que el ¿a usted qué le Bueno, ella es la que ha acordado el procesamiento. Quien demandó el procesamiento fue el fiscal Ignacio de Lucas. Ahora, bueno, vamos a ver, yo de momento ni siquiera estoy notificado de ese auto procesamiento porque en esta causa todo va primero a los medios de comunicación y después a los afectados. De hecho, el conocimiento que tengo es básicamente por los medios de comunicación, ¿no? Partan los próximos pasos, señor voye? cuando a usted se le anunciar salí se si ha de pasar, ¿quién serían? Bueno, en principio lo vamos a recurrir, mañana tengo una reunión con mis abogados y vamos a ver cómo vamos a abordar esto, pero eh, evidentemente de brazos cruzados no me voy a quedar y no voy a aceptar esta situación que, insisto, está al margen de lo que es un Estado democrático y de derecho. ¿Está preocupada? No, yo creo que la palabra no es preocupado, la palabra puede ser más bien cabreado. Eh... Evidentemente, estar ante la Audiencia Nacional siempre implica un elevado riesgo con respecto al resultado, pero también tengo la conciencia muy tranquila y en este momento lo que tengo es un malestar muy importante porque creo que no se pueden usar los recursos públicos de esta forma. para perseguir no presunto hecho delictivo, sino perseguir a enemigos. Y a mí se me está tratando como enemigo, igual que a los catalanes. Y aquí en mi ayer Sallés a la lista de periodistas también, pero quico. no sé si vos... fer-li alguna pregunta al Gonzalo Boyer, ara que, no Sincer, que el tenim aquí. A la vista d'això, que en principi no ha rebut aquesta notificació, l'estratègia serà, a més enllà de fer un recurs, suposo que hi haurà també alguna causa més oberta, perquè no només té aquest flanc, té un altre flanc per part de l'Audiència Nacional, el cas del 97. Sembla que això vagi tot dirigit a... Vostè estigui esquiet. A ver, tengo lo del año, no es del 96, en realidad es del 88. Eh, eh, tengo eh, esta nueva causa y no sé cuántas más puedo tener porque siguiendo estos criterios, yo parece que soy responsable de todo lo que pasa en España. Eh, pero bueno, eh, evidentemente lo que, lo que tengo que hacer es defenderme, pero... en principio, mi primera obligación es defender a mis defendidos. Y después ya veré, y me defenderé yo también, sin duda. No lo voy a hacer yo mismo porque el abogado que se defiende a sí mismo tiene un idiota por cliente. Anem als companys periodistes. Vinga, Manel, començo amb tu ara. Sí, jo li volia preguntar, senyor Boyes, si clar, vostè està relacionant a aquest, a aquest processament amb, el, amb la defensa del senyor Puigdemont. Sí. Sí. Què passarà a partir d'ara al Parlament Europeu perquè hi ha la votació pendent perquè es pugui jutjar Puigdemont a Espanya, encara que després s'haurà de decidir també l'Estat de Bèlgica, la justícia a Bèlgica? Quins passos ara estem tan imprevistos perquè es pugui jutjar Puigdemont a Espanya? Ja que vostè està relacionant les dues cases? El Puigdemont no. Bueno, este es, yo lo, lo que digo claramente es un intento para desestabilizar la defensa del presidente Pultemón. Un intento que no va a dar resultado, créanme, no va a dar resultado. Nosotros el día 14 tenemos la primera audiencia ante el, ante el Parlamento Europeo, ante el, la Comisión de Asuntos eh, eh, Jurídicos. Y a partir de ahí van a haber una serie de, 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 de pasos a seguir hasta que se produzca o no la votación, tanto en jury primero como después en el Pleno del Parlamento. Y en todo caso, esto es un procedimiento para levantar o no la inmunidad, no es para quitar la condición de eurodiputado porque no se la pueden quitar, ni tampoco es un procedimiento de entrega, es decir, solo alguna gente que yo no sé lo que consumen es capaz de decir que en el suplicatorio se va a resolver eh, la situación del presidente Puigdemont. Tengamos claro una cosa, hemos ganado ya dos veces las euroórdenes y en ninguna había inmunidad ni suplicatorio. Y aquí, aunque no hi inmunidad, la vamos a volver a ganar. Andreu una forta abraçada, senyor Boyer. Eh, Això és l'estat Estado contra Gonzalo Bolle. Si alguna persona m'ha ensenyat a mi que el cas dels processos contra els polítics catalans, no té res a veure amb aquesta llei, amb aquest, amb aquest apartat, sinó que és un estat actuant contra unes persones, és vostè, senyor Bolle. Ara tinc la sensació que està passant el mateix contra la seva persona. En el cas dels polítics independentistes, una línia va ser anar a l'exili. Jo li demano, per què no contempla vostè en el seu propi cas personal? No pot ser l'advocat de Puigdemont des de Brussel·les? Perquè vostè té un estat en contra. I un estat en contra vol dir que la jutgessa es va presentar pel PP. Que quan vostè va demanar les cintes, quan li van entrar a casa seva en el seu despatx, l'empresa de seguretat no les va trobar. Vostè està rodejat per totes bandes. Vostè està, com li diria, Contra una estata en contra. ¿Qué pot fer? Porque no es una batalla jurídica la que te puse. No es una batalla jurídica, pero evidentemente las personas que se trasladaron al exilio se trasladaron para realizar un trabajo político y en función de ese trabajo político se le ha hecho una defensa jurídica en el extranjero. Yo no tengo esa, eh, eh, esa vía política y por lo tanto me voy a defender aquí. Eh... Pero no voy a echar un paso atrás, no les quepa la menor duda. Y si creen que me van a asustar con estos, con estos comportamientos, están tremendamente equivocados. No voy a dar un paso atrás. ¿Por qué? Porque sé que estoy en el lado correcto de la historia y voy a seguir defendiendo a mis defendidos como lo he hecho hasta ahora. Vea, Gonzalo. Eh... Yo entiendo y creo que esta situación es un trago, mm, permitidme la expresión, muy jodido, muy desagradable, muy frustrante, pero te quería preguntar, ya tirando no de Gonzalo Boye afectado personalmente en este caso, sino Gonzalo Boye, el abogado, el mega abogado. ¿Cómo ves tú esto desde la visión de fuera? ¿Cómo se puede ver esto? Porque mm, los que venimos siguiendo todo esto... Creo que es una más. O sea, igual que en su momento eh, el ridículo que hizo Yarena con Quito la Euroorden, la, la, la vuelvo a poner, la vuelvo a quitar, desde fuera creo que han alucinado. ¿Cómo crees tú que desde una visión internacional del derecho, que tú controlas muy bien además, cómo se puede estar viendo esto? Me parece muy descarado. O sea, a mí personalmente me parece que el tema desde fuera, igual aquí en España algunos se lo sigue creyendo, ¿no? Toda la historia negra de Bolle que desgraciadamente algunos en su momento también caímos. Pero desde fuera, ¿cómo crees que lo ven? Porque igual le están haciéndole un favor a Pusdemon y todo. Bueno, básicamente los compañeros con que he hablado, tanto en Alemania como en Bélgica, en Escocia, en Inglaterra todos mostrando su apoyo y entendiendo claramente de qué va esta historia. Eh, a ver, no nos olvidemos que nosotros somos un grupo grande de abogados en Europa que tenemos 483 compañeros presos en las cárceles turcas, por lo tanto estamos acostumbrados a estas cosas. Y una, pero una, un tema es estar acostumbrado y la otra es aceptarlo. Esto no lo acepta nadie, y evidentemente esto es una demostración más de que la persecución que sufren mis defendidos es una persecución política, porque cuando se empieza a perseguir primero a unos y después a sus abogados, bueno, esto ya lo hemos vivido en otros países, ¿no? Joan, acabemos de mantu. Sí, señor Boye, más allá del caso particular que le afecta a usted, no sé si también relaciona. el procés independentista amb les decisions que ha pres la justícia espanyola en relació al cas Sotegui i a tornar a jutjar-lo per un cas pel qual ja se'l va jutjar i pel qual es va pronunciar a Estrasburg. I com es veu això des d'Europa? De, bueno, esto desde Europa, primero, no es ya una cuestión de traducirlo, es una cuestión de tratar de explicárselo a los europeos. Lo que ha dicho el Tribunal Supremo es claramente, En dos, dos sentencias de esta semana, en una en la que afecta a las prescripciones de las responsabilidades civiles, ha dicho: Me da lo mismo lo que diga el legislador, porque yo os voy a explicar lo que ha querido decir la ley, y si no la cambio. Y en el caso de Arnaldo Tegui, lo que ha dicho es: Me importa muy poco lo que diga el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque después yo haré lo que yo quiera hacer. En el caso de Arnaldo Tegui, esto tiene un muy mal pronóstico de cara a Europa en distintas vías, y yo estoy convencido de que, mucho más temprano de lo que cree el Tribunal Supremo, va a haber una respuesta de Europa muy compleja de, de asimilar. Y nuevamente dirán: el mundo va contra nosotros. No se trata de eso. Cuando uno se salta a los convenios internacionales, las respuestas no tardan en llegar. Eh, pero el caso de Arnaldo Tegui no solo va contra Arnaldo Tegui, el caso de Arnaldo Tegui bueno, va también contra los, los, los políticos encarcelados, eh, eh, los políticos catalanes encarcelados, sin duda, porque lo que están diciendo es, ida a Estrasburgo, no pasa nada, que yo ya haré lo que quiera, pero también va en contra de lo que es la esencia del derecho europeo y del ser partícipe de un sistema jurídico europeo y de un tribunal e europeo de derechos humanos. Yo creo que realmente hay gente que está, se sentía más, más cómoda en la autarquía propia de, del franquismo que en la integración europea de la democracia, sin duda. Uh -huh. Sí, sí. Ah, què em deies, Quico? Que em comentaves alguna d'un llibre del Gonzalo Boia? Sí, sí. M'ha semblat força curiós que un dels llibres que té just darrere la seva espatlla dreta, que és aquest, que és un llibre molt recomanable, que és Amedo, el, el estado contra ETA. Uh, és un llibre de capçalera per entendre molt bé com funcionava en un determinat moment la lluita contra els, els elements. És el que té aquí darrere. Senyor Boia, ens el pot ensenyar, el és llibre? És aquest que té aquí darrere, seu, aquí costa, a l'espatlla dreta. dreta, diu el Quico. A l'espatlla dreta. Sí, a veure. Aquí, a la, a la, a la, lleixa del mig, a, la a la santeria del mig. Exactament. Aquí. El estado ah, contra el casino. Lo tengo aquí de Merchor Miralle ah, exacte. y exacte. Ricardo Apunt. Exactament. Sí, sí. La verdad que Kiko Sallés, eh, de buen periodista, es un tremendamente indiscreto que se mete en mi biblioteca, pero... Bueno, y tiene una vista bueno, que, una que ni te, te cuento. Sí, sí. Quina vista tens, pues Kiko Sallés. sí, sí, sí. increïble, increïble. Molt... No, no, però és un llibre molt precís per entendre com a vegades els estats funcionen i com van funcionar en una època mm. negra, que no fa tant temps. Mm. I que a vegades s'hauria doncs, de tenir present no? la força de l'estat en un determinat moment. Sí, i altra, té un altre potser. al darrere, també. Què dius, Manxón? Que té un altre, que és del Torquato Fernández Miranda, els fills... Sí. Que, que es lo que me ha pedido el rei, lo que el rey me ha pedido, que és la sí, transición. de Gonzalo. Sí, sí, sí. Ahí, 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 cap a la sí. esquerra. Ara. sí, sí. Ah, También el de Sabino Fernández Campos. L altra, l altra. Ah, okay. Eh... No, 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 no. Catalunya, el dia de la guerra... No, no, no. Qui li anava a dir vostè, senyor Boyer? Es que amb Isabel tenem una biblioteca àmplia. No, anava a dir que qui li dir y, y no la no seva biblioteca. I per què no veus per on estan els llibres en aquesta biblioteca? Uh, Gonzalo Boyer, gràcies per haver estat aquesta nit. No sé si vol afegir alguna cosa més respecte a la qüestió de la que estàvem parlant, d'aquest tema amb l'Audiència Nacional, o ho vol deixar aquí? Mira, simplemente agradecerles que me, que me hayan dejado expresarme y sobre todo decir una cosa, más temprano que tarde no seré yo el que tenga que dar las explicaciones y nosotros nos mantenemos firmes en lo que estamos haciendo. Gracias, Gonzalo Boye. Y ahí lo dejo, ¿no? Gracias a ustedes, sin duda. <laughs> Gracias, Bonanit.